Buenas noches. Hace no mucho tiempo un invitado de este programa decía que uno es de donde vive y que se ha vivido en muchos sitios, pues es de muchos sitios y eso es bueno y además eso es enriquecedor. Nuestro invitado de esta noche ha vivido en muchos sitios y uno de los sitios que ha decidido para vivir, el último sitio, ha sido Andalucía. Pero no solo ha querido venir a vivir a esta tierra, sino que ha querido hacerlo con todas las consecuencias, con todo lo que ello trae consigo. Por ejemplo, la música, porque él es músico y es uno de los mejores. Es un placer y una suerte poder presentarles esta noche a uno de los nuestros, Miguel Poveda. ¿Tú? Gracias por venir. No, hombre, no, gracias a ti por invitarme. Me alegro mucho que vengas, por favor. Me alegro mucho que vengas y además te agradezco especialmente que vengas en este momento donde la vida no para de atarearte. Bueno, la responsabilidad es tuya por hacer tantas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Me embarco en tantas historias. Me apetece, en principio, me puede más la emoción y cuando ya estoy metido en toda esa a origen de trabajo, es cuando ya viene el cansancio. Pero luego compensa porque aprendo muchísimo. Así que estoy Acabas feliz. De llegar hace casi minutos de recoger además tu disco de oro por el último disco que supongo que te dará muchas satisfacciones, ¿no? Pues sí, es un disco que tenía muchas ganas de hacer porque soy un amante de la copla. Es una música bellísima. Con unos textos impresionantes y unas composiciones maravillosas que desde siempre, desde que era pequeño, la he escuchado en casa y siempre he estado coqueteando con ella. Por fin encuentro la oportunidad de hacer un trabajo así, en el que pido además la ayuda de Chicuelo y de John Alberto Amargós, que son mis aliados en este trabajo. Y luego pues ha tenido más repercusión de lo que buscábamos en realidad y lo que buscamos en un principio era registrar estas coplas, hacerlo de la forma que nos gustaba y finalmente, pues mira, ha tenido mucha aceptación. Estoy muy feliz, sí. Tengo delante al artista flamenco mejor valorado por la crítica y más querido por el público en este momento. Eres un hombre feliz. No sé si eso del todo así, porque tampoco estoy pendiente de eso, ni aunque quisiera estar pendiente me daba tiempo tampoco, ¿no? Pero, hombre, sí es verdad que siento el cariño de los compañeros, que es, eso es principal de la afición, que es ese sector me importa mucho, ¿no? Porque son un poco los mantenedores y los bohemios de nuestra música, del flamenco, y después de que desaparecen tantas figuras, pues está, es bonito que pongan las esperanzas en ti también, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero en mí también. Y sí, estoy feliz por todo ello, sí. Qué bien, felicidades, Miguel, porque de verdad estás haciendo un trabajo, muchos trabajos muy bien hechos y estás llevando a la música unas cotas de, con muchísimo respeto a la tradición, pero con un toque de modernidad que yo creo que le viene muy bien y que es bienvenido, ¿verdad? Pues sí, soy una persona de este tiempo. Vivo y no estoy ajeno a lo que me acontece, a lo que ocurre cada día, a lo que ya no solamente en la vida, sino en la música, en el arte, como el hombre vive hoy día. Iría en contra natura si viviese de otra forma, ¿no? Aunque hiciese flamenco, ¿no?
Entonces, yo creo que eso es lo que puede sonar moderno, pero en realidad la modernura es que vivo mi tiempo. Desde luego, has demostrado respeto, gusto, Sí, eso sí. cualidades, capacidad por el flamenco y todas sus músicas próximas, pero te has abierto con mucha tranquilidad porque eres un hombre de muchas músicas, ¿no? Pues sí, a mí en realidad lo que me produce placer, Joaquín, es cantar. Es Eso es lo que poder, te gusta. sí, me produce placer cantar, poder comunicarme a través de letras que en las que me siento identificado, ¿no? Ya sea a través de los poemas, ya sea a través de un tango argentino que me gusta mucho, ya sea a través de la música mexicana, de la ranchera que también me vuelve loco, o del flamenco y de la copla. Lo hago siempre con mucho respeto, con mucho cuidado, pero no puedo dejar de meterme ahí cuando encuentro algo que me va a servir para comunicarme, para disfrutar y para... Lo que te gusta es cantar. Exactamente. Anoche te veía y te escuchaba con Marisa cantando un fado, también fado, Sí. que me parece una cosa tan hermosa, tan difícil además, ¿no? Porque cantar fado es, bueno. Sí, ahí es he picoteado muy poquito en lo que es el fado, ¿no? De la mano de Marisa. Pero realmente, volviendo a lo que hablamos, es que las músicas populares se parecen mucho. Si no, si tienen formas distintas en cuanto a la estructura musical, el tango pues tiene una forma de música, el bolero igual, la copla, pero hay un sentimiento de la música popular que es muy parecido, que eso no, nos une. Yo encuentro que en la música popular tengo mucho que decir, ¿no? Aunque pueda sonar arrogante, que no lo es, ¿no? Pero siento que hay un material ahí que me sirve para comunicarme. O sea que cualquier música popular digamos, con la buena intención de los músicos puede llegar a casar una con otra y puede. Sí, yo creo que sí, porque nacen un poco del pueblo, del folclore de los pueblos. Algunas músicas populares se han hecho universales porque han tenido una importancia o un carácter musical muy fuerte, ¿no? Y al final se han hecho músicas grandes. El flamenco le ocurre eso. El flamenco nace de la música popular, pero tiene tanta fuerza como música, tanto que decirle al mundo. Que finalmente, pues, como tiene mucho que decir al mundo, se hace universal. Y así le ha pasado al bolero, al tango, quizá un poquito menos, ¿no? Pero también. ¿Quién te acercó al tango? Pues mira, me acercó Gustavo Battaglia, un guitarrista argentino, y Marcelo Mercadante también, en Barcelona. En la Barcelona que vivía, cuando estaba allí, me rodeaba de muchos músicos que no eran flamencos. Y ellos me sacaban por la noche a ver a los A descubrirte cosas. sí, a los tangueros y a los sitios de tango y me aficioné muchísimo, sí. Debe ser muy emocionante también ir conociendo músicas en las que puedes entrar y que luego puedes tú mismo interpretar, ¿no? Que Sí. de pronto que te nazca un tango a ti que hasta ese momento no conocías o no habías interpretado, Sí. hacías otra música, debe ser también muy emocionante, ¿no? Pues sí, sí que lo es. Sí que lo es porque en un principio cuando empiezas a conocer la música, pues siempre es como tienes mucho respeto, es algo también un poco desconocido, no es tu mundo del todo y no quieres Claro. irrumpir en una casa que no es tuya, ¿no? Entonces un poquito como de puntillas, hasta que estás dentro, ya indagas, ya ves, intuyes y encuentras un material, como digo, que no me de alguna forma no me es ajeno, aunque sí está lejano al flamenco y aunque sí es de, por ejemplo, el tango de otra ciudad que está a miles de kilómetros, de repente entro y no siento que está tan lejos de mí, ¿sabes? Así Hay que cosas que te comunican, que parece que ya las sí, que parece sabías. algo, sí, exactamente. Qué Lo que curioso. pasa que, bueno, pues sí, a todo me acerco con, por supuesto, lo repito, con mucho respeto, con mucho cuidado. Sin ánimo de ir en este caso, por ejemplo, de cantor de tangos, ni en otros casos de cantante de ranchera, sino si puedo aportar mi voz flamenca a algunas formaciones de algunos músicos que me han solicitado, pues mi voz o mi forma, pues me he prestado a hacerlo con mucho cariño porque me gusta. Es tu sensibilidad la que estás aportando, Sí, regalando. sí. Es tu forma, tu.
bueno, has trabajado tanto y haciendo tantas cosas que eso tiene sus frutos y se han ido agolpando siempre con una cadencia, porque tú eres un hombre muy inteligente para dosificar también tus trabajos como han de ser entregados, pero en estos días, no solo el disco de Qué Placer el Querer, que está teniendo tanto éxito, pero que está aportando, yo creo, a tantas personas tanto gusto, está haciendo felices a tantas personas. Sí. Eso también creo que es un valor que había que destacar de ese disco. Tanta gente que le gusta la copla y que está disfrutando contigo, ¿verdad? Pues me alegro muchísimo. ¿Sabes por qué, Joaquín? Porque por encima de todo, tengo un amor tremendo hacia esa música, porque viene a través de la radio de mi madre. Me sorprende mucho cuando soy niño y la escucho en casa, ¿no? Cuando voy andando por los pasillos de mi casa y va sonando esa música andaluza en mi Cataluña, a mí me llama la atención. Sería casi lo primero que escucharía. Sí. Eso era lo primero que ponía mi madre, mucha música andaluza, sobre todo la copla, canción melódica andaluza, pero mucha música que tiene que ver con el sur, ¿no? Entonces, a medida que voy creciendo y tomando conciencia de la belleza que tienen esas canciones, es cuando intento darle valor a eso y apostar un poco por esa música, ¿no? Que creo que ha sido un poco maltratada, al igual que lo hacen otros cantantes, quiero decir que no soy el único, ¿no? Pero me da mucha satisfacción ver que a la gente les gustan esas canciones, que han tenido en cuenta esas canciones, ¿no? Que de un tiempo para atrás ha sido complicado poder grabar un disco de copla, que la discográfica te permita usar ese material para editarlo en un disco y finalmente pues te das cuenta que la gente lo compra, que es que la música se antepone ante cualquier cuestión política o otras cuestiones que quieran añadirle a la música, y como la música esta, coplera, tiene tanta belleza en sí, pues se antepone a cualquier cuestión y a la vista está, ¿no? Pero no solo por mí, he contribuido mucha gente a que eso ocurra. Martirio, Concha Huica, Carlos Cano, Pasión Vega, muchos artistas. Tenemos que hablar de tantas cosas esta noche, porque también has estado colaborando con Serrat. Sí. En el segundo disco dedicado a Miguel Hernández. Y doblete con Saura, porque sí. Hiciste hace unos meses Fados y sí. Ahora la segunda parte de Flamenco, que estás en sí. Ello estos días también. Sí, he grabado una parte con Eva la Hierbabuena, una pieza preciosa que es una nana, y ahora me queda grabar con él una bulería de Antonio Gallardo, que es un autor jerezano que quiero muchísimo y que admiro y respeto, y que ha compuesto para La Paquera, para Lola Flores, para Farina, y me hace mucha ilusión cantar esa bulería en esa continuidad que hace Carlos Saura de esa película maravillosa e irrepetible, ¿no?, que hizo hace unos años. Pues de todo eso vamos a hablar y de muchas más cosas, hasta donde tú me dejes. No, hasta donde tú quieras. Hablaremos de muchas cosas. Yo lo que quiero es agradecerte este regalo, porque si el primer regalo es que tú puedas estar aquí y que hayas hecho un hueco en tu agenda y en tus trabajos, que estés con tus músicos. Buenas noches, gracias por venir, que estés con tus músicos y que hayas venido a cantar en directo a este programa. Es un regalo que nunca sabré cómo agradecerte. No, que va. El regalo es para nosotros, los que nos dedicamos a la música, poder venir a una televisión a cantar, que es tan complicado hoy día. Quiero decir que el regalo también es para nosotros, para Margot, en este caso, para Luis Dolanza y para mí también. Pues muchísimas gracias. Todo el escenario. Voy a beber un poquito de agua. Claro que sí. Eso es fundamental para cantar. Sobre todo después de hablar. Se puede dejar de hablar. Todo bien. Sentía cercano y al día tus pasos en la casa. Gracias a Dios que ha llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala.
en tu mano un aroma que traminaba como el clavel. Pero yo echaba broma porque era esclavo de tu querer, que me entretenía las cosas del juego y yo te decía cerrando los ojos lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo te creí. Yo voy por el mundo a tientas desde que te conocí. Llevo una venda en los ojos como pintan a la fe. No hay dolor como esta gloria de estar queriendo sin ver. Mi corazón no me engaña y a tu caridad se entrega. Tranquilo, se entraña que te estoy queriendo a ciega. Qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente. Luz que cortó mil pedazos como un navajazo la venda de mi frente. Me quitaron la ceguera con un cuchillo de compasión. Iba solo ahí por la acera sin lazarillo mi corazón. Todo eso mentira, lo firmo y lo pruebo. Y yo te decía queriendo ponerme cuenta que no te las he pedido. ¿Quién va por el mundo a tientas? Llévalo rumbo perdido. Dios me clavará en los ojos alfileres de cristal para no verme cara a cara contigo y con tu verdad. Miente de noche y de día y a jurarme en falso llega. Sigue mintiendo, alma mía, para yo quererte a
llega. Bueno, Miguel, lo que acabas de hacer aquí, ya has visto lo que ha producido en todos los compañeros. Me imagino lo que estará pasando ahora mismo en la casa de muchas de las personas que acaban de escucharte. ¿Cómo se puede hacer eso, de verdad? Bueno, no sé. En realidad es que la letra te lo pone fácil también. Es una letra tremenda, ¿no? Del maestro Rafael de León, que era un genio, era un gran poeta. Y con esas cosas tan tremendas, y si además las has vivido, las conoces, pues es más fácil comunicarlo. Sí, sí. Esta es una de las coplas menos conocidas, ¿verdad? Pues sí, es una copla que grabó Concha Piquer en el año 50 y tanto, no recuerdo. Y después solamente la grabó Marifé de Triana. Pero no es del repertorio más conocido de los Quintero, León y Quiroga, ¿no? Y la historia de esta copla es muy bonita, porque en realidad yo cuando empecé a seleccionar los temas para hacer este trabajo, pensé también en Alberto Iglesias. Pedro Almodóvar me lo presentó en un concierto y estuvimos hablando también de que parte de este disco, de estos dos discos, lo musicara Alberto Iglesias. Finalmente no pudo porque empezó a grabar la película de Los Abrazos Rotos. Yo seguí grabando con Joan Albert Amargós, lo que ya teníamos pensado. Y en mitad de la grabación nos llamó Pedro Almodóvar para grabar esta copla, que él la escoge porque Alberto Iglesias se queda con esa película en la cabeza de hacer un repertorio de copla, que él nunca había tocado este género. Y una de las visitas a Barcelona, pasa por una tienda de la Rambla de música y pide partitura de copla. Y la primera que le dan, por orden alfabético, es A Ciegas. Y entonces, como en la película Los Abrazos Rotos hay un protagonista, uno de los protagonistas es un director de cine que se queda ciego. Que se queda ciego. Exactamente, y se le ocurre a Alberto proponérselo a... Le cuadra bien la historia todo. Y cuadra, ¿no? Bien, y Pedro Almodóvar ya me llama para que la cante y digo, pues qué bien, porque por fin puedo trabajar con Alberto Iglesias, que en ese momento las agendas no nos coincidían. Un encuentro formidable. Así que fue, sí. Fue todo muy casual, pero muy bonito, sí. Y tan novedoso, lo que tú me comentabas antes, cuando los músicos se ponen a querer, se consigue, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, Joan Albert Amargós, que es un músico exquisito. Yo he trabajado mucho, llevo 12 años ya trabajando con él, pero en este caso le iba a encargar mucho material, porque yo soy un enfermo de la copla. Y él, aunque había hecho también cosas de copla y ha trabajado, por supuesto, con Camarón de la Isla, con Paco Lucía, con nosotros también en el mundo del flamenco, claro, era un repertorio de dos discos, o sea, eran 20 coplas que tenía que pasarle para que hiciese los arreglos. Pero como es un músico entregado y que vive por y para la música, que es lo que tú me decías, ha sido muy fácil, porque se ha enamorado enseguida de ese repertorio, que alguno conocía, otro no, y ha sido también para él un disfrute todo el proceso, no solamente la grabación. La verdad es que, ¿no te parece, Miguel, que a todos los buenos cantores flamencos les ha gustado mucho la copla? Antonio Mairena solo le encantaba, aunque él nunca, creo que nunca grabó. Yo creo que no grabó algún cuplé por bulería. Aquello de era trianera y se llamaba Carmen. Uh-huh. Pero le gustaba mucho. Le gustaba. Yo creo que todos los flamencos hemos echado mano de ahí, de ese repertorio. Desde La Niña Los Peines, Manuel Vallejo, Fernando y Bernarda, que en paz descansen las dos, que acaba de desaparecer Bernarda y... Qué huérfanos nos vamos quedando en el flamenco, ¿no? Pues ellas también, la Paquera, Manolo Caracol, en un momento de su carrera también se juntó con los Quintero, León y Quiroga para hacer cine y cantar copla con Lola Flores.
Y todos los artistas de flamenco hemos echado mano de esas coplas para cantarla por bulería muchas veces. ¿A ti te gustan todas las coplas? Verás, todas, todas no. Todas, todas no. De Rafael de León no recuerdo ninguna que no me guste, eso sí te puedo decir. Pero hombre, todas, todas no, como en todo pues hay material que me gusta más que otro. Y hay temáticas, por ejemplo, de las coplas que me son más afines que otras, ¿no? Para hacer el disco, supongo que la selección habrá sido dura. Una de las razones es porque hay muchas coplas que están escritas para mujeres, mujeres. Sí, claro. Ahí sí. Ya hay una selección casi natural, ¿no? Sí. Pero, en fin, luego hay que seguir buscando. ¿Qué condiciones les ponías tú a las coplas para si pasó usted adentro o está en muerto? Pues de alguna forma que fuesen contemporáneas, que no chirriasen en el tiempo, que las historias de amor fuesen bonitas y desgarradoras y creíbles hoy día, y que fuesen coplas también cercanas, que fuesen canciones que a pesar de que tienen ya unos años, a la gente le sonará nuevas también, ¿no? De alguna forma. Aportar cosas. La copla es una música popular y desde luego es muy anterior al franquismo, pero bueno, la historia la conocemos y ya sabemos el uso que se hizo de ella. Sí. ¿Tú crees que el olvido en el que cayó durante algunos años, incluso el rechazo, se debe a eso, a la utilización que hizo el franquismo de la copla? Un poco de todo también, y eso le hizo mucho daño. Después también que llegó una época que llegaron todos los grupos anglosajones, ya llegaron los Beatles como los Beatles arrasando y ahí acabaron con todo, ¿no? En el buen sentido, porque los Beatles fueron unos genios de la música, no los voy a descubrir ahora, ¿no? Pero claro, las tendencias iban cambiando y de repente la copla, que era una música muy joven, pues de repente parecía que era algo como muy antiguo, ¿no? Y que solo le gustaba a las personas mayores y que además era sinónimo de franquismo, de facha, ¿no? Y un sector de este país importante se llenó de prejuicios frente a esta música, ¿no? Un grave error, creo. Que hoy día se antepone a todo eso, se levanta y sigue viva, ¿no? La música tiene esa fuerza. La verdad, sí. Recuperar una fuerza. Exactamente. De nuevo extraordinario. Porque tiene una belleza y un interés cultural que tiene un argumento por sí solo, como para que esté vinculada a nada, ¿no? Creo yo. Verás, Miguel, para ser sincero, ¿verdad? Yo quiero que te prepares, porque esta noche van a pasar muchas cosas y qué miedo me da. Están especialmente pensadas para ti y bueno, pero no siempre acertamos. Hay veces que la intención siempre, siempre cuenta mucho. Sí, bueno, veremos lo que dices al final. Ah, venga, vaya. Yo estoy convencido que en esta ocasión sí vamos a acertar con esta salud. Hola, Miguel. Hostia. El motivo de este abanico, no sé si te acordarás, de cuando me dijiste que si quería y me apetecía estar contigo en Bienal, y yo me volví loca, encantada, pero mi sorpresa fue cuando me dijiste que tenía que bailar una sevillana. Tú sabes que eres el único cantador que ha hecho posible que yo baile una sevillana, y donde los dos nos llevamos, nosotros dos y todos los que participamos esa noche, una grata sorpresa con ese premio a Momento Mágico. Y ahora entiendo yo ese premio, porque si yo tuviera que decir algo sobre ti, tendría que decir que eres el mago del flamenco. Tienes una sensibilidad muy especial y una capacidad de transmitirlo a todos los que te seguimos, a los que hemos tenido oportunidad de compartir el escenario contigo y sobre todo no el escenario, sino cualquier rinconcito del mundo. Y nada, te deseo lo mejor porque te lo merece, y deseando ya de que venga ese otro disco que está por ahí, que tú sabes que yo ya lo he escuchado y que me encantaría y que tengo muchísimas ganas de que salga pronto. Te mando un beso y que sepas que te quiero un montón. Jolín, es fuerte. Qué artista y qué amiga, ¿eh? Y qué amiga y qué compañera. Es que Eva es muy especial porque
Porque es una artista que no descansa tampoco, porque tiene esa vocación, porque es artista. El ser artista creo que no te hace relajarte en ningún momento. Y cuando digo no relajarte, es que no es que todo el día te creas que estás metido en un personaje, ¿no? Sino artista de verdad, comprometido y que vive por, y para, en este caso, para el baile, para el mundo del flamenco. Eva, además, uno de los valores que yo le veo a Eva es que es una gran aficionada al cante y a la guitarra, y además una gran conocedora, ¿no? Quiero decir que, siendo bailadora, conoce los tres instrumentos principales del género, y luego ha hecho cosas muy comprometidas, muy arriesgadas, muy valientes, y es única. Es una artista que hace unos dibujos en cada uno de sus espectáculos que no te deja indiferente. Yo salí muchas veces llorando de sus espectáculos, y en la butaca sin querer levantarme porque me daba mucha vergüenza, ¿no? He disfrutado muchísimo porque me traslada al pasado, y de la misma forma que estoy en el presente, ¿no? O sea, me trae a todos los bailadores antiguos, a los viejos, y los trae ahora, ¿no? Y eso es mágico lo que hace. Ella sí que es una maga del baile. Arriesgada y valiente, sí. Como tú, que te has entendido muy bien con muchas músicas y has arriesgado mucho. No sé si la colaboración, por ejemplo, con Serrat ha sido muy arriesgada. Por una parte, Serrat, es él. Sí, claro. Pero por otra parte, tiene Serrat también que ver mucho con la copla, ¿no? Sí. Eso te aproxima. Sí, ¿no? Él es un gran defensor de la copla. A él le debemos también mucho, ¿sabes? Porque, en fin, Cataluña también, pues por cuestiones históricas, pues también ha estado un poco asociando este género a, no toda Cataluña, pero un sector de Cataluña más, quizás más nacionalista, sí, ha visto en la copla un elemento muy español que le ha producido rechazo, ¿no? Y de momento un catalán como Joan Manuel Serrat, que la defiende, que la canta, y que además, pues a través también de Machado, graba esas coplas, que se llama, un poema de Machado que se llama Coplas, pues hace que dignifica el género y nos ayuda muchísimo. Así que muchas gracias, Joan Manuel Serrat. Mira, hay que verte. ¿Cómo surgió la colaboración para este disco? Que recordamos que es para celebrar el centenario del nacimiento. Sí, sí, ¿no? Sí. Ahí estáis los dos, qué bien. Sí, sí, qué arte. Fue hace poco. Pues fue también a través de nuestro amigo común, Joan Alberto Amargós. Trabaja muchísimo con Joan Manuel, y él quiso que colaborase en ese trabajo que es tan especial para él, y yo estoy feliz porque es uno de los artistas más grandes de este país, del mundo. Es, además, no solo un gusto por la música y cómo la hace y cómo la crea y luego cómo la canta, sino como ser humano es tan interesante, y como tú acabas de decir, se ha comprometido tanto con tantas cosas en las que creía, se ha mantenido siempre en su sitio. Sí, ¿verdad? Y además tiene una carrera ejemplar. Yo de mayor me gustaría ser como él, que la gente hablara de ti como hablan de Serrat, después de tantos años, ¿no? Porque ha llevado una carrera muy seria, muy, muy de verdad, muy honesta. Y luego ha sido un gran músico y un gran poeta. Y como estamos, muy comprometido y muy valiente, muy contestatario muchas veces también. Y es un artista también que no te deja indiferente. Es un, yo creo que es, ¿cómo es la palabra? Es imprescindible tener un disco de Serrat en cada una de nuestras casas. Sí. ¿Y con Saura qué tal? Con Saura también muy bien, porque, ¿sabes lo que pasa? Que en mis apariciones en el mundo del cine, que me gusta mucho, siempre son musicales. Así que me encanta acercarme a ese séptimo arte, que me encanta, soy muy cinéfilo. Y además me gusta mucho el cine europeo y el cine español, sobre todo, también. Así que formar parte o participar con algunos de los directores españoles que están hoy día en activo,
pues me pone muy contento, porque de actor ya vi claro que no podía. Esta colaboración además empezó hace mucho tiempo, no es nueva para ti, las apariciones en el cine sí. empezaron hace bastantes años, ¿no? Sí, en el 94 con Vigas Luna, en esa película que era La teta y la luna, la teta y la luna. Que cumplía su trilogía, que él quería hacer, que empezaba con Jamón Jamón, seguía con Huevos de Oro y terminaba con La teta y la luna, y hacía con esas tres películas le llamó Retratos ibéricos, ¿no? Entonces en la última un elemento que él quería poner era el flamenco y tuve la oportunidad de ahí estabas tú. De estar ahí. Aquella experiencia también fue interesante. Sí, supongo, sí, sí, ¿no? Mucho, mucho. Me divertí mucho porque tenía 20 años, era más inconsciente, todo lo tomaba más a broma o más, no sé, quizá una forma más frívola, ¿no? Por la edad también, ¿no? Por supuesto. Y hoy día, con el paso de los años, me di cuenta de que soy un privilegiado porque he podido participar con un director también muy controvertido, muy, muy personal, y adentrarme en el séptimo arte y darte cuenta de que detrás de una película que vemos que dura una hora y media, dos horas, hay un mundo detrás fascinante, ¿no? De un equipo de personas, ¿verdad? Sí. Y conocí mucha gente con la que hoy, además, continúo la amistad. Tú que naciste en Badalona y que eres muy, muy catalán, un día decidiste venir a vivir a Sevilla. ¿Te sigues alegrando de esta decisión, Miguel? Sí. Rotundamente, sí. Porque, aunque hay una parte de mí que es muy catalana, todavía, y aquí la siento más, no sé, más que allí, me siento en mayor parte de todo mi cuerpo, que tengo más afinidad con Andalucía. Siento que este es mi sitio, no sé, siempre lo he sentido. Siempre he estado, como dice el tango argentino, mirando al sur, desde pequeño. Mira, desde pequeño. Qué arte. Pequeño, pequeño. Pequeño, qué bueno. Pues con un disco en la mano. Con un disco en la mano. Apuntando maneras. Sí, sí, ya estaba con la música. Qué formidable. Ligado. Pues desde pequeño me llamaba la atención las cosas del sur. Todas las hermanas de mi madre, que son todas de Castilla-La Mancha, de Puerto Llano, la mayoría están casadas con andaluces. Y recuerdo que los veranos, todas mis tías iban con su marido a veranear a Andalucía. Mi madre veraneaba más en la costa, ¿no? Y yo me quería ir con mis tíos siempre porque me gustaba Andalucía, y cuando venía siempre volvía con una sensación de angustia, ¿no? Porque dejaba Andalucía atrás. Y gracias a la música flamenca me refugié mucho en eso, y cuando he tenido la oportunidad y he visto el momento, me he venido para acá. Porque, no sé, lo digo sin ánimo de puede parecer que quiero quedar bien porque estoy en Andalucía, pero no tengo por qué. Quiero decir, vivo aquí porque tengo que vivir aquí, porque lo siento. ¿Qué cosas son las que te han ayudado a no arrepentirte nunca de esa decisión? Pues la gente, sí, las personas, los amigos que yo ya tenía antes de venir a vivir aquí, los que he seguido manteniendo cuando he empezado a vivir aquí, y los que he ido sumando una vez que estoy aquí. Porque esos amigos, cuando yo me he ido fuera de Sevilla, he ido a Barcelona, he ido a Madrid, me han seguido, han venido detrás. Ahora, por ejemplo, cuando he ido a recoger el disco de oro, de sorpresa vinieron muchos de ellos. Cuando vaya al Teatro Liceo de Barcelona, que voy el 7 de diciembre, me voy a encontrar con todos allí, porque de repente todos se han sacado el billete de avión, el hotel, sus entradas, para estar ahí conmigo. Pero amigos míos de hace muchos años. Y no sé, eso me emociona muchísimo. Porque no van a seguir a Miguel Poveda, sino van a seguir a su amigo, ¿no? Que, está bien eso, ¿eh? Que eso es maravilloso. Y en Cataluña tengo amigos también fabulosos, ¿no? Pero que no sé, que Andalucía siento que es mi casa. Desde la primera semana, Joaquín. Y de hecho, cuando yo estoy dando vueltas por el mundo, e incluso cuando vengo de Barcelona y aterrizo en Sevilla, eso me pasó la primera semana. Yo recuerdo que vine aquí, ya entré en mi casa,
y ya inmediatamente tuve que viajar para cantar, y a la semana volví, y al aterrizar en Sevilla y ver el aeropuerto de Sevilla, letras amarillas grandes, sentí como un alivio, como que estaba llegando a casa, y era una sensación muy, muy rara, porque tan pronto como podía tener ese sentimiento, pues sí, lo tengo. Qué bien. De verdad que bien, porque es una suerte sentirse bien donde uno ha decidido estar. Pues muchas personas que te admiran y que son tus amigos y tus amigas han querido esta noche pasar por aquí y decirte alguna cosa. A esta seguro que la conoces también. A ver. Hola Miguel, hola Joaquín, buenas noches. Desde aquí os mando un besito muy, muy, muy fuerte y sobre todo decirle a Miguel que me alegro muchísimo de todos sus éxitos. Además, él se lo merece, sobre todo porque ya todo el mundo sabe que Miguel es un excelente cantador y un excelente artista, pero como persona quizás sea muchísimo, muchísimo mejor. Realmente eso es lo que se refleja en su cante y es tan transparente que eso es lo que hace que a todo el mundo realmente la voz de Miguel Poveda le llegue al alma y al corazón. Así que me alegro mucho de todo lo que te está pasando, Miguel. Ahora mismo tengo el vello de punta y te mando un beso muy, muy, muy fuerte. Te quiero. Y a ti. Qué gran artista. Qué fuerte. Qué amiga también, ¿eh? Esta es de las mejores compañeras que hay en el mundo del flamenco. ¿Sí? Sí, sin duda. Eso, eso es lo que parece desde fuera. Sí, 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 porque... persona muy leal. Esta, ¿no? Es mucho. Es tan difícil. Yo no sé, bueno, para mí no lo es, porque... No sé, mi actitud es esa, de compañerismo, de amor hacia el arte, y el que tenga un poco de arte me gusta acercarme a él para disfrutarle, ¿no? Pero en el mundo del flamenco hay mucha gente que no te ve, que te ve como un enemigo, ¿no? En vez de como un aliado, ¿no? Y en este caso, con Esperanza, no me pasa en absoluto, sino todo lo contrario. Me ha dado unos consejos maravillosos, me ha acogido aquí cuando yo he llegado a Sevilla. Cuando he cantado con ella ha sido muy compañera. Vive justo detrás de mi casa y hemos tenido muchas charlas. Y aparte tiene un color de voz y una forma de cantar muy personal. Y sobre todo es muy artista. Me encanta, tiene mucho arte. Tiene Triana metida toda Triana la tiene metida aquí. Me encanta. Miguel, ¿y cómo resolvemos el dilema? Porque, lógicamente, pues para todas las personas que viven en Cataluña, para los catalanes, tú eres un cantante catalán. Sí, y yo lo soy también. Y en Andalucía, bueno, pues aquí estamos tirando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esta historia? Verán, yo creo que soy un poco de todos lados. Porque yo creo que guetizarnos es un error que cometemos el ser humano continuamente. Es empobrecer las cosas. Exactamente. ¿Verdad? Yo me siento bien viviendo en Andalucía. Vi ahí, como digo, muchas cosas que me son afines. Otras no tanto. Otras me ponen hasta de mal humor muchas veces. Y ya lo puedo decir porque me siento de aquí, ¿no? Al igual me ocurre con Cataluña. Hay cosas que me encantan de Barcelona que echo de menos. Y otras que me siguen poniendo de los nervios. Pero al igual que cuando ves el periódico y la televisión y ves cómo están funcionando otros países y en manos de quién está, ¿no? Mira para Venezuela, para... En fin, cómo los tienen. Y entonces... Y me encanta, por ejemplo, Venezuela. Tengo cantidad de amigos allí. Es un país que visita muchísimo. Y hay una parte de ese país que también encuentro mucha afinidad. No me ha pasado con todo sitio donde he ido, y en Venezuela sí. Pero claro, cada sitio tiene sus cosas que son nefastas para el país, para el sitio, pero no dejan de ser maravillosos. Miguel, ¿hay alguien que te dice de vez en cuando, ¿cuándo vas a volver a vivir aquí, a Barcelona? ¿En Barcelona? ¿Sí? Siempre. Así, sí. No, sobre todo me dicen, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Tan mal te hemos tratado? Y me siento hasta un poco a veces mal, ¿no? No mal de que me moleste la pregunta, ¿no? Sino mal de, jolín, no he sido como un abandono ni un rechazo, no van por ahí los tiros. Quiero decir, me siento bien en el sur porque también encuentro afinidad también porque mi música, la que hago y la que
la que estoy cantando tiene que ver mucho con el sur, ¿no? Y la tienes más cerca. La tengo la vida, más cerca. Claro. Pero en Barcelona está toda mi vivencia, mi barrio, Badalona. Todas esas calles están llenas de mí, de mis hermanas, de mis primos, de mis amigos, de mis padres que siguen allí, de todos mis tíos, de muchos recuerdos, de mi colegio. Con lo cual yo no puedo renegar a esa tierra. Y aparte he tenido la oportunidad de tener otra lengua en la que además me he podido comunicar también, que he podido cantar. Claro. Y vivir experiencias muy buenas con músicos de distintas disciplinas, que yo creo que eso es lo que me ha hecho quizá no tener miedo a la hora de participar con otros músicos. Eso me lo ha dado Barcelona también, aunque aquí también lo hubiera podido hacer, ¿no? Pero que Barcelona, al no ser tan flamenca como puede ser Jerez o es Utrera, pues he convivido con músicos del tango, del jazz, de la clásica, con total naturalidad y te ha enriquecido para hacer lo que querías. Exactamente, y todo eso se lo debo a Cataluña. En Cataluña también hay mucha afición al flamenco, lo que sí. No sé si se vive de una manera, supongo que un poco diferente, ¿no?, como se vive aquí, ¿no? Sí, la vida en general es muy diferente. Entonces, lo que me ha ocurrido a mí con el flamenco es que cuando he venido a vivir a Andalucía, todo lo que he cantado durante años ha cobrado más sentido, ¿no?, porque los paisajes, el ritmo de vida, el... ¿Encajaba más? Sí, todo encaja, todo cobraba más sentido. Qué curioso. Todo cobra más sentido, sí. Mira quién te saluda ahora, Miguel. Hola, Miguel. Mandarte un saludo todos los que sean, todos los que hagan falta, sobre todo lleno de cariño y de verdad, y de admiración. De admiración porque estás haciendo un trabajo precioso, porque tengo que darte la enhorabuena por cómo va la carrera, por cómo vas hasta ahora y sobre todo cómo ha funcionado y cómo está funcionando ese último disco. Pero sobre todo te voy a dar la enhorabuena por hacer del flamenco que suene de nuestros días, pero sin olvidarte de los cánones que marcaron nuestros mayores. Yo creo que en eso tú y yo estamos muy de acuerdo. Sí. Creo que respetamos muchísimo a esos mayores que nos han enseñado este camino que ahora llevamos. Y lo dicho, que te doy un abrazo muy fuerte y sobre todo la enhorabuena por cómo está funcionando esa carrera, ese pedazo de carrera que llevas adelante. Además, acuérdate de una cosa, el último día que compartimos cartel, estabas malito de la pierna, estabas escayolado. Y me dijiste que entonces ibas a hacer una patita por ulería en el momento que te curara. Espero que ya estés bueno y que te haga un pedazo de pata por ulería. Miguel, que un besazo, que te admiro muchísimo, que te quiero. Igual. Qué arte. Pues esa patita por ulería me la tiene que poner Antonio Pipa. Claro. Ese marcaje de él, tan jerezano, me encantaría. Eso hay que, claro, lo tienes que cumplir. Que vaya, estoy negado para el baile. Me encanta, ¿eh? Y además le he hecho poca vergüenza y salgo, porque no lo puedo evitar. Me puede. Sí, te gusta y... Me gusta, pero que va. Hay tanta gente con tanto arte, que baila tan bien, que tiene tanto sabor. ¿Y qué maneras tan diferentes, verdad, mía? Disculpa que sí. Te he interrumpido, pero qué maneras tan diferentes de entender, incluso el baile, ¿no? Sí. El baile, el flamenco, es tan variado, tantas posibilidades. Sí. Y en cada sitio, además. Por ejemplo, en Jerez de la Frontera, de donde es Antonio el Pipa, tiene una forma de bailar que a mí me vuelve loco, tan sencillo, pero con tanto sabor, con tanta hondura. Y todo eso lo ha rescatado Antonio y lo ha puesto además de manifiesto en sus espectáculos, con su familia, ¿no? Ha hecho así, ha entrado en el pozo ese de sus antepasados y ha sacado lo mejor de eso para traerlo hoy día, y eso también es una labor muy, muy importante que ha hecho Antonio, ¿no? ¿Qué pasa en Jerez? Que sale tanto talento por todas las esquinas, ¿no? Pues no sé, yo creo que le da el carácter de la tierra. Yo creo que es de la partes más flamencas que se mantiene todavía más viva, más espontánea, más fresca y más creativa. Hay otras poblaciones, por ejemplo, Triana, que desapareció o queda muy poco de lo que fue Triana, ¿no? Pero Jerez todavía tiene eso, no sé por qué, pero lo tiene. Triana fue también, pero claro, la vida ha cambiado, todo es muy diferente, la manera de vivir. Sí, los cambiaron, además es que todos los sacaron de donde estaban, a todos los gitanos de Triana, y los desperdigaron, ¿no? Y eso rompió mucho de lo que era la verdadera Triana, ¿no? Si tú tuvieras que decir, si te pidieran que dijeras qué ha traído Miguel Poveda al flamenco, qué ha aportado, ¿qué dirías tú que has traído?
sería muy pretencioso por mi parte decir que yo he aportado algo. Teniendo todavía 36 años, siento cada día, aunque llevo 21 años cantando ya, pero siento cada día que estoy en el principio de la carrera, y como además soy cantador de flamenco y los cantores de flamenco tenemos una vida larga en ese sentido, lo que tengo que dar todavía no lo he dado. Lo tengo que ¿Sí? dar. Sí, yo creo que sí. Yo tengo que hacer. Tengo mucha ganas. Me gustaría, uno de mis sueños sería poder hacer una antología muy didáctica. Gracias a es que. Es verdad que es una idea que tienes desde hace tiempo, hace sí. algún tiempo, ¿verdad? Sí, porque siento que mucha gente que no tiene nada que ver con el flamenco se acerca y se interesa. Y a mí me gusta enseñarles cómo es mi mundo y el porqué de las cosas, ¿no? Y me gustaría. Pues que en un disco, cuando yo cantara una malagueña, no sé, de Gallarrito, de Chacón, de Manuel Torres, pues que supieran la historia de. Porque hay historias que son muy bonitas de cada cante, ¿no? No solamente que se queden con la música, ¿no? Que también es maravilloso, sino que entiendan un poco a diferenciar los palos. Me gustaría hacer un trabajo así. Por eso digo que me queda muchísimo por hacer. Le aporto muchas ganas, mucho amor. Mucho respeto, nada más. O sea que esa pregunta, en todo caso, la dejamos aplazada para sí, otro sí. momento. Miguel, dicen que los flamencos tienen un círculo y que ese círculo es muy cerrado aquí en Andalucía. Hoy tú eres una estrella y eres respetado. Lo estamos viendo esta noche, cómo te celebran, ¿no? Pero, ¿al principio cómo era? ¿Cómo te trataron? Al principio un poco de todo, un poco de todo, porque era normal también. Había tanto arte y tanta figura cuando yo también empecé, que venía, que iba a contar un catalán, un payo de Badalona, ¿no? O sea, payo, catalán, joven, claro, todo 20 años en contra, peladito, ¿eh? Con un pendiente recién llegado a la mili, sin antecedentes familiares, o sea, cero, nada, nada. Que tuviera. ¿Alguien te dijo no lo vas a conseguir? Mucha gente. ¿Sí? Sí. Alguien dijo una vez, este es un payo catalino que se va a morir con la pena de saber cantar flamenco. Sí. No me digas. Sí. Otros dijeron, por ejemplo, la gran Esperanza Blanca. Va a compensar. No va a compensar. Esto de blanco y negro también me hace gracia. Pero eso sí me dijeron. Pero no me... No recuerdo nada que me hiera en profundidad. Ajá. Al contrario, yo creo que eso me da fuerza para. ¿Te estimulo? A veces sí. Lo único que me decepcionó era porque yo he sido tan mitómano con mis mayores del flamenco. Los he admirado tanto y he disfrutado tanto con ellos en mi casa. En mi casa, que mi mundo fue mi habitación con una radio que me regalaron, y cuando empezaron a pasarme todas las grabaciones, todos los discos, yo descubrí un mundo ahí fascinante del que no podía salir. Canciones que grababan muchas veces. También, ¿no? De la radio. De la radio, sí. Y así fuiste aprendiendo, ¿no? Sí, y no salía a la calle, con lo cual todos esos artistas eran mi familia. Cuando resulta que yo gano en La Unión y me hacen figura y tengo que convivir y de repente verme en cartel con muchos de ellos. Resulta que muchos no me trataron bien, y entonces eso me desencantó un poco. Pero muchos de ellos, que también lo entiendo, ¿no? Que me miraron con recelo, que incluso me hablaron mal, pues muchos de ellos hoy me hablan con mucho respeto y mucho cariño además. Y yo lo único que he hecho ha sido trabajar, bien. Así que estoy feliz por ello. Qué curioso, aprendiendo con esas grabaciones, ¿dónde estarán? No sé si existirán. Las guardo todas las grabaciones de la radio, ¿no? Uh-huh. Sí, yo las guardo todas. Tengo una caja llena de cinta que yo grababa, porque claro, en mi casa no teníamos dinero para muchos discos. Entonces lo que yo escuchaba en las emisoras que radiaban flamenco en Cataluña, yo grababa todo y no sabía quién era quién. Uh-huh. Pero le ponía sus títulos, hacía sus portadas con boli, y las tengo todavía guardadas, sí. Qué bonita historia. Mira quién te va a saludar ahora, sé que te va a hacer ilusión. Cariño, cariño mío, te quiero, te amo, te adoro. Que no te digo nada que no te haya dicho ya. Que estoy súper orgullosa de ti, que me siento orgullosa también de haber compartido contigo tu carrera desde el principio. Desde que éramos pequeñitos, que nos metíamos en tu habitación, ¿te acuerdas?
y abríamos esa puertecita y había dentro una radio, la radio de tu madre, que no tenía tapa. Y comprábamos las cintas de colores vírgenes, ¿te acuerdas? Y tú grababas temas de la radio de flamenco, de Manolo Caracol, de Farina, copla, flamenco. Y nada, eso es una pequeña anécdota que quería compartir con los que te están viendo, con los que te siguen y contigo. Y decirte que nada, que sabes que estoy aquí siempre para ti, para lo que te necesites, no hace falta que te lo diga, que te quiero un montón, que te mando un beso muy grande y una sorpresita que yo sé que te va a gustar, de la familia y mía, que te la van a dar ahora en plató, ¿vale? Un besito, que te quiero. Qué bien, ¿no? Es bueno que lo quieran a uno y que lo sigan. Qué vergüenza, ¿no, Joaquín? Nunca, creo que nunca me ha pasado esto en televisión, me da mucha vergüenza. Porque no te va a dar vergüenza emocionarte con las cosas que te están diciendo. Si una hermana te dice estas cosas, cualquiera nos pasaría eso, ¿no? Sí, pero es que con mi hermana tengo mucha afinidad, en la pequeña, ¿no? Entre mi hermana pequeña, Sonia, y yo hay otra hermana. Pero no sé, con mi hermana he tenido más contacto porque como también está dentro del mundo del flamenco, del baile, ha bailado también con Eva la Hierbabuena. Y nos vinimos juntos los dos a Sevilla, llegamos el mismo día. Es muy importante para ti. Sí, mucho, es la persona más importante de mi vida. Has vivido con ella además el desplazarte a tu ciudad, de empezar una aventura nueva sí, con ella. Sí, y esa aventura la viví con mi hermana. Aparte me hace mucha ilusión porque lo hacen desde el puente Triana, que recuerdo que cuando llegamos aquí nos daba mucha alegría cruzar ese puente. Sentíamos una energía muy especial, no sé, nos sentíamos felices. Esos primeros días de aquí, de Sevilla, esas primeras semanas, no se me olvidará que en la vida con mi hermana. Hacemos tantas tonterías en la televisión que para una vez que se hacen cosas de verdad, me parece que hay que apreciarlas y respetarlas y admirarlas, de verdad, Miguel. Bueno, hay un regalo que te mandan y te lo manda tu familia, el padre de tu hermana. Mira, hay una persona que sé que te va a alegrar también. Él quería conocerte esta noche. Se llama Mimo y viene por allí, verás. Bien. No. Bueno, lo intenté, una patadita por acordeónicas. Es él, te lo dije que vendría. Eso es. Arsa. Y yo. Ya. Vámonos. Anda. Y esto. Más o menos, no. ¿Eso es un regalo que le has traído? ¿Hay algo dentro? Sí, se lo regalamos. Vaya patadita que te han marcado. Ha puesto buen interés. Mimo, Miguel, aquí está. Encantado. Le hacía mucha ilusión conocerte y por eso me pidió igual entrar esta noche. Estoy intrigado, Mimo. Ah, que será, es un regalo para ti. Ah, antes. ¿Qué será esto? ¿Me lo das a mí para que lo lea? Pero será algo que tiene que ver con Miguel, seguro, ¿verdad? Ah, sí. Está escrito, ¿sabes qué pasa? Que con la edad cada vez se escriben las letras más pequeñas, no sé por qué. Antes eran las letras normales, pero ya son muy pequeñillas, ¿verdad, Mimo? Él no lo sabe, pero ya lo sabrá. Pequeñas. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Mimo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta. Bueno, dice así. Hola, mi niño. Para empezar, quiero felicitarte por tantos logros conseguidos. Algo que solo se consigue con mucho esfuerzo y tesón, y tú has demostrado tenerlo y mucho. También quiero que sepas que además de quererte con toda mi alma, me siento tremendamente orgullosa de ti. Sobre todo por la clase de persona que eres. Un ser entrañable, cariñoso y muy buena gente. Bueno, mi niño, aquí te mando algo de lo que tú escuchabas conmigo en casa. Algo de mi música, y que luego fue tuya, y me alegro porque sé que está en buenas manos. Los recuerdos que me traen estas cintas son muchos,
tantos que no se pueden expresar en tan pocas palabras. Pues hay muchos momentos maravillosos vividos entre los dos. Bueno, tesoro, que de nuevo te felicito por todo y sobre todo me felicito a mí misma por tener un hijo como el que tengo, un gran artista y sobre todo una gran persona. Te quiero, mi vida. Felicia León León. Bueno, me ha emocionado a mí tanto que supongo que a ti. ¿Y esto persona? ¿Me lo puedo quedar? Eso es para ti. Ah, bien, bien, bien. Claro que te lo puedes quedar, es para ti. Y con eso viene esta caja que tienes aquí. Qué fuerte. Joder, Joaquín. Porque algunas te faltaban, no las tenías todas. Y las que te faltan vienen aquí. Mira, las canciones. Es que es muy, claro, es que es muy fuerte. Mira la falsa ahí. Mira. Hostia, qué fuerte. A ver, enséñame. La de Bambino, pero además que es esta, la recuerdo perfectamente de cuando yo era pequeño, que estaban en casa. ¿Estas te las ponía tu madre? Las ponía mi madre en el coche, bueno, bueno, y en casa. Estas cintas me encantaban. Pero qué maravilla. Y está, las tiene todavía, bien, qué fuerte. Bien. Qué las fuerte. Tiene y te las manda Marifé. Marifé, la recuerdo, estas casi las recuerdo. Grandes, estas las recuerdo también, esta vez. Grandes estilo del flamenco, recuerdo esta portada, claro que está Panseco, Manolo Caracol, Valderrama, Antonio Molina, Pepe Blanco, Angelillo, Farina. Esta, mira, esta cinta. Qué bueno. Este era el cantante favorito de mi abuela. Y esta cinta la recuerdo porque me hacía mucha gracia porque brillaba también, un poquito por aquí. Ah, sí, y me llamaba mucho la atención y luego además lo que hay dentro es una joya. Y toda esta música fue la que me hizo enamorarme de esto. Esta música es por la que lucho y por la que intento hacer algo y no sé, es que no, estoy sin palabras. Manolo Caracol. Manolo Caracol, Camarón. El sevillano. El Antoñita sevillano. Peñuelas. Antoñita Peñuelas. Antoñita Peñuelas era la cantante favorita de Camarón. La cantante favorita de una de mis tías. Graciosa. Y ahora conocí al hermano de Antonita Peñuela y me regaló todos estos cassettes en CD. Me hizo CD de todos estos discos de vinilo también. Este es muy fuerte. Bueno, pero esta caja se la devolveré a mi madre porque... Pero si ella, te la mandas para ti. ¿Para mí? Claro, si te la he mandado con este escrito precisamente para decirte que te la ha guardado hasta ahora para que tú las tengas, que ella quiere que la... Que fue Fosforito, Chiquetete. Es el que le gustaba a mi madre. Mi madre estaba enamorada de Chiquetete. Sí, 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 sí. Qué bueno. Y a mí me gustaba mucho también. Lola Flores, Lola. Única. Pero Isabel, bueno. Pantoja también. Yo era muy pantojero también. Soy, ¿sí?, un pantojero, sí, sí. Me gusta mucho. Qué bonito regalo. Vino, ¿verdad? La Perla, fíjate. Panseco, Pansequito, a mi madre también le gustaba mucho. Y hay una cinta que no está aquí, que mi madre ponía mucho, que era de Juanito Villar, que es un cantador que a mí me encanta. Juanito Villar. Así que tengo que decir que entre todas estas, que me mande ya la de Juanito Villar. Muchas gracias. Bueno, pues qué regalo más bonito, de verdad. Tiene... Qué bueno, para que lo conserve. Tú eres, en fin, ahora es una persona muy conocida, muy popular. No sé si... ¿El éxito que tú soñabas es esto que estás viviendo? ¿Se parece? ¿Es más o menos? No. ¿No? No, siempre soñaba con poder cantar, con subirme a un escenario. Me encanta el escenario. Me he soñado con poder hacer lo que me gusta y que demanden mi presencia en festivales y en donde se pueda cantar, ¿no? Más que hacerme popular. Lo que ocurre es que, bueno, pues si estás en esto y... pues finalmente eso acaba tocándote. ¿Tienes bien con la popularidad? Regular. Ah, sí. Regular. Regular porque soy muy tímido. Y me da mucho corte. Porque muchas veces voy por la calle y voy pensando en mil historias, voy despistado, voy incluso cantando. Y cuando te miran, no sabes si es que llevas la bragueta abierta o un pantalón desabrochado o tienes algo en la cabeza o hasta que dices, no, coño, es que te han conocido y me da vergüenza. No, pero bien, bien, lo llevo bien. ¿Pero te preocupa eso de que entren a saco en tu vida los programas del corazón como están haciendo ahora día sí, día también? Tú lo sabes igual que yo, ¿no? Verás, es que me da mucho corte hablar de eso. ¿Sí? Sí, no va conmigo, me siento muy, muy raro. Es como si no fuera conmigo, Joaquín. Yo un día estoy viendo la televisión
y aparezco en algo que yo digo, yo cago ahí, y pensaba que era como, parecía como un vídeo montado, como que eso no podía ir conmigo. Hasta que se hizo pesado un poco, sí, porque yo no me veo en ese campo, no, yo no juego en ese campo, yo juego en el campo de la música, respeto al que lo haga, y de hecho tengo amigos que, pues, que cuentan sus cosas y les pagan por ello, y me parece lícito, y pero yo no lo hago. Entonces, si yo no lo hago, ¿por qué me sigues molestando? ¿Por qué me llamas todos los días durante 10 días si sabes que yo no...? Además, si sabes que eso es mentira y sabes que yo no, que ese no es mi mundo, ¿por qué no, usted no me respeta y mi silencio, no? Pero bueno, tampoco ha dicho nada desagradable. Hay una cantante muy guapa, muy famosa, muy artista, que se llama Isabel Pantoja, y que han dicho que yo le gusto y que está enamorado de mí. Pues es fantástico, me encanta, porque yo artísticamente también estoy enamorado de Isabel Pantoja, que es una gran artista, y que me parece que al margen de sus errores, si es que los tiene, tenemos que respetarla como artista, porque ha sido muy reivindicativa con la copla. Date cuenta que cuando en la época que ella empezó a cantar, en los 70, eso era, cantar copla era de antigua, la tachaban de antigua, y ella insistió con los maestros, con Solano y con Rafael de León en ese género. Después se hizo una película en los años 90, cuando la copla estaba y metido al cine, fue una de las películas más taquilleras, ¿no? con esa película homenaje al cine español, ¿no? Después ha hecho varios espectáculos y ha grabado varios discos de copla, y han sido un éxito. Le debemos mucho también a ella, porque la generación más joven conoce las coplas por ella. Luego ya han conocido, pues, a Juana Reina, a Marifé, a Concha Piquer, ¿no? Como me ha pasado a mí. En principio, el cantador más famoso es el que te llega en principio, y a través de ese cantador conoces a los demás, ¿no? Sí, pero por lo que me cuentas, hombre, te preocupa un poco que tú has sido muy pulcro con tu carrera, estás trabajando mucho, sí. Te importa mucho porque es tu vida, es que esa es tu vida y es de lo que vives. Y te preocupa que puedan despistar un poco de lo realmente importante, pues, que sí, es tu carrera y tu vida, y meterte en ciertos jaleos que, bueno... Es que, mira, si se hubiera sido ese día nada más, pues como anécdota, pues mira, te ríes. Sí, me reí el primer día realmente, ¿no? Pero después ya no me hizo gracia, porque me llamaba todo el mundo, eso fue agobiante. Y ya no solo por mí, sino porque yo decía, eso no es importante en este mundo, con lo que está pasando, ¿no? Oye, fíjate, hoy venía, he visto en el país la barbarie que ha ocurrido en Pakistán, ¿no? Y los problemas que tenemos con el medio ambiente, que no estamos cargando el planeta y no estamos dando cuenta, y mañana se van a hundir los glaciares y vamos a morir todos, y estamos ahí echando humo para arriba y nos vamos a ir todos para el otro mundo en 2 segundos. Y el país vive preocupado por estas cuestiones, me entristece eso. Y me entristece que la prensa seria de este país me llame para preguntarme por eso. Pero si te llaman estos periodistas que tratan este sector, pues dices tú, bueno, pues es que se dedican a eso, ¿no? Pues, hombre, que te llamen del país, de la Vanguardia, del ABC, del Mundo, pues dicen, no, por favor, ¿en dónde nos agarramos, no? Seamos serios, ¿no? Pero bueno. Así es la vida, tiene un poco de todo. Sí. Y la vida del artista, pues bueno, siempre sí, tiene... No, hay que tomárselo con humor. Ya me lo tomo con humor también. El último proceso es que me lo estoy tomando con humor y con gracia. Sí. No, pero seguramente la manera de tú llevar tu vida, eso será lo que decida por mucho. Sí, contestar con la música y ya está. Bueno, de verdad que me ha gustado muchísimo el regalo que te han hecho. ¿Cómo recuerdas tú al niño que se encerraba en su cuarto, que me contabas ahora, con la música, y que a veces no era muy entendido tampoco? Recuerdo que me lo contaste en una ocasión por tus propios amigos, ¿no? Había veces que no entendía muy bien por qué te gustaba tanto. Sí, me da mucha vergüenza, me da mucho corte que hablar de flamenco con mis amigos, porque no se llevaba. Entonces, he sido un chico muy introvertido, y entonces esa afición no la compartía con nadie, la compartía con... Era tuya, para ti. Era mía, sí. Y recuerdo vivir horas maravillosas y
en mi habitación con ese equipo de música, y recuerdo que llegó hasta un extremo que yo empecé a trabajar en una fábrica porque hacía falta el dinero en casa, y yo me levantaba a las 5 de la mañana porque a las 6 tenía que fichar, y a las 4 de la mañana, a veces me iba sin dormir, a las 4 de la mañana estaba yo con el equipo de música y madre me llamaba a la puerta y o me veía dormido con los auriculares puestos. Estabas allí escuchando. Sí, la verdad es que era un poco obsesión lo que tenía. Ahora ya no me pasa tanto, porque ya estoy para arriba y para abajo, no tengo tanto tiempo. Ya escucho más la música en el coche. El éxito que tuviste siendo muy, muy joven en el Festival Minero, aquello fue para ti, supongo, un espaldarazo importantísimo. A partir de ahí la lámpara, sí. Y no solo eso, porque fueron 3 o 4 premios en el... Cuatro. 4 premios en ese mismo festival, sí, ¿no? Sí. En ese certamen, en ese año, ¿no? Sí. Supongo que para ti sería un subidón grande. Joder, sorprendente para mí a tope, porque yo fui a ese festival con la única intención de que me conociera la gente del flamenco fuera de Cataluña, porque allí ya el entorno de las peñas, de los tablaos, y los artistas de allí ya me conocían, y yo quería que me escucharan cantar fuera, y un concurso que tuviera repercusión era La Unión, ¿no?, porque es un concurso nacional, y ahí me aventuré con Juan Ramón Caro a irme a Cartagena a concursar, y de repente la sorpresa de que me dieran todos los premios fue algo, no sé, que no digerí en ese mismo momento. Era como si estuviera metido en una película o en un sueño, ¿no? ¿Qué edad tenías en aquel momento? Tenía 20. 20 años. Sí. Ah. Acabo de llegar de la mili, sí. Recién salido de la mili. Sí. Viene otra persona a saludarte. Joder. A ver qué te parece. Bueno, mi sobrino Miguel, que aquí tu tío Nano, que te decía lo mejor, porque yo sé que eres una gran persona y eres muy buen artista, pero que somos como los vinos de Jerez, un vino viejo y un vino joven. Y con el tiempo va creando una solera, que yo sé que tú la vas a llevar y la tienes, con el tiempo como los vinos de Jerez. Y yo lo que quiero es desearte a ti lo mejor, y que eso es, con el tiempo va mejorando y va escalando perdaño, que esos son los buenos cantadores, como tú eres, un buen cantador y una buena persona. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias, hermano. Qué arte. Claro, es que esa generación del Nano, que tiene tantas vivencias y conoce tanto la idiosincrasia de esto, y el arte y la gracia, son personas que te pueden enseñar mucho. Yo siempre, en mi barrio y sobre todo cuando empecé las peñas, siempre me juntaba. Mis amigos eran personas mayores, siempre, ¿sí?, mucho más mayores que yo, siempre. Y de hecho, cuando yo recuerdo en mi casa, cuando todos mis primos iban a jugar y mis tíos se quedaban en mi casa, reunidos, hablando de sus cosas, yo siempre me quedaba ahí sentado y me mandaban a la calle y me daba mucha rabia. Siempre me ha gustado rodearme de gente más mayor, ¿no?, que sé que encierra en sí mismo mucha sabiduría, como un Nano, y porque tengo obsesión con aprender continuamente. Y Nano es un artista que tener en cuenta, sí. ¿Con qué cariño además te están hablando esta noche? Y joder, te... En este momento, Miguel, de un éxito ya consolidado, muchísimo éxito, yo sé que tú esta noche estás haciendo un alarde de discreción, pero es mucho el éxito que estás teniendo y eres muy respetado y tu arte está aplaudido. ¿Qué más pides en este momento? ¿Qué más pido? Pues poca cosa. Pido paz, pido... un poquito de más tiempo para mí a veces. A veces pues como los móviles, tenemos que, cuando se acaba la batería hay que enchufarla, porque si no, no pierde la cobertura y todo. Yo, a mí me pasa igual de vez en cuando, y mi forma de enchufarme es estar en casa un par o 13 días. Entonces eso es lo que pido a veces cuando vengo de mucho trabajo continuo, que la culpa la tengo yo porque me meto en todo el fregado, me gusta estar en todos los líos. Eres muy casero, por otra parte. Sí, no lo era antes tanto, ahora sí. Ahora valoro muchísimo mi casa, el estar ahí, ese es mi mayor paraíso. ¿Cómo es tu casa? Pues una casa sencilla, ahora me cambiaba, estoy arreglando mi casa en Espartina, y es una casa muy sencilla, nada pretenciosa,
una casa, hombre, bonita, un chalet con su piscinita y, en fin, con sus comodidades, pero no es una casa, es una casa bonita, pero es una casa de artista que esté lleno de trofeos por todos lados. No me gusta. Eso sí que voy a hacer una habitación donde guarde todo eso, porque, hombre, esos recuerdos son bonitos, ¿no? Pero, por ejemplo, el salón de mi casa será un salón que tendrá un sofá, una mesa donde sentarnos con los amigos y nada de fotografías ni de cosas que tengan que ver con el arte, que aunque me guste y esté enamorado del arte... Pero no quieres que la, la casa se convierta en... No, hombre, no, que fíjate... Que sea un hogar, una casa confortable. Sí. Música sí que habrá. No, música, imagínate, claro. Música por un tubo. ¿Te gusta cocinar? Sí. No se me da muy bien, pero sí, de vez en cuando sí que me relaja. Pero lo que conozco, los pucheros que me salen geniales, la pasta, la controlo un poquito. Mayores, un puchero, no, me no el puchero sí, me sale como si fuera de aquí. Bueno, ¿qué más quieres entonces? Le tengo pillado el punto. Qué bueno. Y además te lo pueden decir todos los que prueben mi puchero, sí, sí. El puchero del Poveda. Mira quién te va a saludar, Rafa. ¡Hola! ¡Miguel! ¡Hostia! ¡Qué arte tiene! Te deseamos esta noche, que es la tuya, muchas felicidades y que lo pases muy bien ahí con el amigo Joaquín. Pedazo de cantado, pedazo de presentado lo que tenemos esta noche. Tú sabes que te queremos mucho, estoy aquí en el corazón del barrio de Santiago, que es tu barrio. ¡Hostia! Y te deseamos lo mejor, estoy aquí para decírtelo. El primo Diego está todavía en Japón y no ha podido darte este beso, pero yo te lo doy en su nombre. Y te esperamos el día 27 aquí en Jerez, en el terremoto. Sí. Beso. Un beso. Lo que se está reuniendo Jolín, esta Dios, noche ilusión, para mandarte besos. Me encanta, es que ha morado, es que lo quiero. Ha morado, lo adoro, lo amo. Qué artista también. Sí, sí. Más. Y qué compañero y qué... Qué sencillo. Siempre está cuando se le llama, además. Siempre, ¿no? Siempre. ¿Viste? Además, es un caballero, es un señor. No, aunque no parezca, porque se ve así como muy juvenil más y hablando muy... Pero luego es un señor, es un caballero, es muy exquisito. Y sabe a bodega cuando toca. Y he compartido con él muchos momentos en los escenarios y sobre todo lo que le agradezco a Morao, que la primera vez que pisé Jerez en su busca, él me hizo de anfitrión, y me enseñó bien, ¿no? Exactamente, me enseñó lo que era su barrio, Santiago, lo que era Jerez, a Luis el Zambo, Fernando de la Morena, a todo ese equipo de buenos artistas, y se lo agradezco mucho y lo quiero tela. Sigue pasando en el barrio Santiago, lo que pasa es que pasa cuando pasa, no sí, cuando no se claro, quiere, claro, claro. Pero sigue pasando, yo lo he vivido, que una buena tarde, sí, hay unas copitas y se sí forma, y se forma en uno de los patios, sí, y eso sí sigue pasando ahí. Sí, sí, sigue pasando y por la calle. ¿Cuándo tiene que pasar? Sí, cuando tiene que pasar, que tampoco es que estén todo el día, no, pero puede ocurrir con facilidad que se reúnan cuatro aficionados, cuatro amigos y se tomen una copita y estén charlando y de repente se han hecho dobletitas y se han pegado una pata por bulería, ¿no? Eso es... No, y medio barrio está allí y si tienes la suerte de que te pille allí puedes vivir la noche sí más sí hermosa, vamos. Sí, yo las noches más bonitas que he pasado en mi vida las he pasado en Jerez. He cogido muchos aviones desde Barcelona a Jerez a disfrutar de ellos, a aprender de los jerezanos y ya hoy día puedo presumir de tener muchos amigos en Jerez, ¿no? Que antes eran los artistas que admiraba y que iba a verlo y yo me sentaba ahí a escucharlo y ahora muchas veces voy a Jerez y no voy a escuchar cante, que voy a casa de mis amigos y le tengo un especial cariño a Jerez. Sí. Pues pocos van a faltar esta noche porque ¡Holy! Esta persona también te quiere saludar. Hostia, cuánta gente. Hola Miguel, desde aquí, hostia, desde Jerez, desde mi casa, que es la tuya, quiero darte mi más cordial enhorabuena porque creo que el sitio que tú ocupas hoy en el flamenco te lo has ganado a pulso por tu constancia y por tu tenacidad. Creo que hoy debes de aprovechar, ya que has cogido el testigo de la nueva generación, de aprovechar este testigo y hacerlo como lo estás haciendo, porque creo que haces muy bien para el flamenco y para que no se pierdan nuestras raíces. Desde aquí, un abrazo muy fuerte. Sí, Paco, ¿eh? Hostia, me emociona mucho lo de Paco Cepero. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo no lo he tratado mucho, no lo he tratado tanto como a Morao, pero le tengo un gran respeto y una admiración. Es que yo miro a Paco Cepero y lo veo con Camarón muchas veces, con Rancapino, lo veo en esa época, con Paco de Lucía.
lo veo en esa época dorada del flamenco, lo veo luego en sus composiciones, las letras tan hermosas que ha escrito para otros artistas, incluso para, sí, para artistas de la copla también incluso. Y que él esté aquí, no sé, dirigiéndose a mí, hablándome y animándome, eso es uno de los mejores regalos que puede tener una persona que empieza y que quiere hacerse un hueco en esto, ¿no? Así que súper agradecido a Paco Cepero y mi admiración, y chapó por su trayectoria y su buen gusto, además, de los mejores guitarristas para acompañamiento al cante. Tiene cosas con Camarón que son para la historia, exquisitas. Te lo avisé, iban a pasar. Sí, cosas, pero hostia, hay gente que no me podía esperar. Yo me alegro mucho que sean sorpresas y que sean buenas esta noche. Ahora es la copla y es un momento dulce con tu disco, pero seguro que habrá un disco de flamenco por ahí ya pensándose y en algún momento lo habrá, ¿verdad? ¿No? Sí, en eso estoy. ¿Estás ya en eso? Sí, estoy en eso, no grabando, pero sí ya recopilando material para hacer un trabajo como el que te he explicado antes. No es antología, pero sí ese trabajo quizá doble de algunos cantes tradicionales de una forma didáctica, ¿no? Me gustaría hacer ese trabajo. Es un trabajo comprometido y arriesgado, pero yo creo que ha llegado el momento de hacer un disco tradicional con en toda regla, ¿no? Yo creo que la afición me lo pide y yo también tengo la necesidad de hacerlo. Pues Mimo quiere entrar otra vez. ¿Quién? ¿Ah, sí? Sí. Ah, venga, vale. A ver, Mimo, pasa, por favor. Aquí viene raudo como una flecha. Bueno, tiene que ir con Antonio el Pipa un poquito más. Un poquito de palma. Ya con las palmas ya, bueno, ya se ha pasado la muñeira directamente. Lo que te aconseja que puedes ir a Jerez un día y con Antonio el Pipa, poquito a poco, no tú. Que puedes ir con Antonio el Pipa y te enseñan una patadita así para otro día que sí, él claro, venga. Claro. ¿Eh? Sí, bueno, más o menos, insisto. Claro que sí. ¿Sabes qué me gusta mucho de Mimo? La ilusión que le hace a él trae ilusiones para los invitados, sí, ¿verdad? Le hace mucha ilusión. Claro que sí. Es que hacer feliz a los demás también es... Es hace ilusión también, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Mimo. Muchas gracias, Mimo. Ya sabes, Antonio el Pipa. Antonio el Pipa. ¿Lo abro? Sí. ¿Tú no me explicas? ¿No? ¿O no me explicas? Lo abro y ya está. No, ábrelo porque lo vas a ver inmediatamente. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? A ver. Intriga, me encanta. El asunto es que está en blanco. ¡Hostia! Y no sé si es un regalo o... O no sé, o es un compromiso. Sí, hombre, es un compromiso, pero es un regalazo. Es un regalazo poder hacer así y decir, me gustaría llenar todas estas páginas que están en blanco. Me encantaría poder hacerlo, no dejarme ni una hasta la última. Porque es señal de que queda mucho por delante todavía, de que queda mucho por hacer, porque la gana y la ilusión las tengo. Así que esto es un regalazo. Estaba seguro de que te iba a gustar, sí. Y que te iba a gustar llenarlo. Y estoy también seguro de que lo vas a ir llenando de cosas, no sé, lo que me tú gustaría, quieras. Ya verás. Sí, pero si no lo lleno del todo, no, de, o por lo menos de cosas interesantes, no pasa nada. Quiero decir, lo importante es que yo lo voy a intentar, que quieto no me voy a quedar. Lo importante es que yo voy a intentar llenar esto. Que lo consiga o no, no lo sé. Yo espero que sí. Pero como vale todo lo demás, vale escribir, sí. Vale dibujar una cosa un día, vale sí. Pegar un recuerdo, vale... ¿Sí? Es un libro de cosas tuyas, de las que tú quieras que estén ahí. Pues ¿sabes lo que me gustaría, Joaquín? Cuando fuese viejecito, traerte este libro un día que siguieras teniendo tu programa y te dijera, mira, lo que he hecho durante estos años. Viejecito. Bueno, eso ha estado bueno. Bueno, no tan viejecito. Un poquito antes. Un poquito antes.
lo digo ya. Verlo. Ah, está muy bueno. Me alegraría mucho de verdad que te acordaras de nosotros. Mira, tiene un título, Mil y una noches, está muy discreto, muchas gracias, está ahí, sí. Pero bueno, porque también la intención es que te acuerdes de vez en cuando. Sí. Que estuviste con nosotros. Seguro. A mí no se me va a olvidar esta noche hoy contigo. Ni a mí tampoco, ha sido inolvidable, la verdad, que ha merecido la pena. O sea, de verdad no lo voy a olvidar nunca, ¿eh? Ha sido súper emocionante ver a todos mis compañeros, a artistas que admiro muchísimo, que respeto, hablándome y animándome. Es súper alentador y os agradezco a todo tu equipo, porque para eso hay que trabajar. Y sé que han estado trabajando para ponerme hoy contento y para que no se me olvide. Así que súper agradecido. Con mucha ilusión. No sé, se nota. Y con ganas de poder agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Nos vamos a despedir luego allí en un momentito, pero venga. Como has querido venir para cantar a las personas que están deseando, estoy seguro, deseando sí. Escucharte, pues todo el programa para ti, para tus compañeros músicos. Venga, voy para allá. Han querido venir contigo esta noche. Voy para allá, ¿no? Gracias. Venga, a ti. Yo no me di cuenta de que te quería, María de la O. Qué desgraciadita, gitana, tú eres, ay, bien pagado. Si tú eres la bien pagado y hasta los ojillos los tienes morados, mira que te llevo dentro de mi corazón por la salucita de la madre mía. Ay, ojos verdes, verdes como la albahaca, ojos verdes, verdes como... No me dejes solo con esta agonía, no claves puñales en mi galuchía. Tú no te das cuenta, compañera mía, que yo sin tus clisos no puedo vivir. Serrana, no te das pena de verme penando como un desgraciado. Me abriera por ti los venas con tal de que siga pa' siempre a mi lado. Que yo no hice daño para este castigo que me quieres dar. Por 30 dineros no vendan ni bien, ni cortes del tallo, la flor de un te quiero que vale por 100. Llorando te digo, por 30 dineros no vendan mi bien, ni cortes del tallo, la flor de un te quiero que vale por 100. Llorando te digo, vámonos los dos, serrana del alma, vente tú conmigo. Oh.
Miguel, emocionante todo lo que has hecho aquí esta noche, emocionante la música, desde luego. Bueno, yo sé que tú le pones el corazón siempre, pero esta noche yo he notado ahí mucha fuerza también y mucho corazón. Bueno, el mismo que habéis puesto vosotros también para mí esta noche, con todas estas sorpresas que he tenido, con todas estas emociones, pues ¿te hay que de verdad? No, por no, favor. No hemos pasado ninguna línea que no debíamos. Nada, ¿no? nada, cero, al contrario, por favor. Bien, esto como lo agradezco yo, pues cantando, que es lo que mejor se hace. Oye, mismo quiere despedirse, no te importa, quiere entrar un momento mismo. Claro. Adelante, avanti. Claro. Está dentro, aquí llega rápidamente. Ah, traes una cosa. ¿Otra? Hoy ya ha pillado. Sí, es que verás. La cosa flamenca. Se nos había olvidado una cosa antes. Sí, a Mimo y a mí. Ha sido culpa de los dos, ¿verdad? A medias. Se nos había olvidado una pequeña cosa. ¿Lo quieres abrir? Sí, 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 venga, por vale. Favor. Es que claro, te hemos regalado antes un libro, pero no te claro, si quieres claro. escribir, no te da, mira, hemos dado con quien. Gracias, es verdad, Mimo. Sí, sí, súper elegante, me encanta. Ah, fíjate, pluma, perfecta. Me encanta. Preciosa. Con qué escribir, es que no se puede regalar un libro y con qué se escribe. Sí, 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 súper elegante, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente para mí, Joaquín, de verdad. Felicidades por todo lo que te está pasando. Muchas gracias. Espero que estemos a la altura de todo lo que acontezca. Todos mis compañeros y yo te deseamos lo mejor. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Joaquín, de verdad. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por todo, de verdad que sí. Gracias.